Bienvenido al curso de la forma de espada de 32 movimientos de Tai Chi Chuan del estilo Yang. Esta forma de Tai Chi es una forma simplificada que recoge los principales movimientos de la forma de espada recta. En la forma de espada recta, la tradicional es la de 55 movimientos, en la que están todos los movimientos de la espada y todas las técnicas. La forma de 32 es una simplificación en la que está lo más esencial de esa forma de espada. En la forma de espada recta, principalmente indicarte que es lo que se llama el Yang o el Yin, y es una espada de dos filos. La espada se coge sobre todo por la empuñadura, por la parte cercana a la guarda, de esta manera. Nunca se sujeta de esta manera, siempre se sujeta así. De esta manera la cogemos. Hay dos movimientos donde hay estocada en lo que la sujeción se hace a través de la cazuela, cogiéndolo de esta manera, con los dedos, solamente cuando hacemos el movimiento este de aquí arriba o cuando hacemos alguna estocada, de esta manera. El resto de los movimientos la espada se sujeta de esta manera y la muñeca se debe mantener relajada. Todos los movimientos de espada son movimientos en los que la parte de la muñeca es importantísima. La espada, igual que el Tai Chi, porque los diferentes movimientos de Tai Chi utilizan el movimiento de la cintura, del brazo y al final la muñeca. Cuando se hace correctamente, la punta tiene que vibrar. Esa vibración es una manifestación del Chi, o como ellos dicen, o como se dice, la energía llega a la punta. Y esto es, cuando la punta vibra, es que correctamente lo estamos ejecutando. Por ejemplo, cuando hacemos un movimiento en el que al final de todo la espada vibra hacia abajo. El movimiento, acordaos, acuérdate que es desde la cadera, el brazo es la última parte en la que extiende. O cuando hacemos este movimiento, cuando yo abro, el último movimiento es el que extiende hacia arriba. O cuando hago la estocada hacia abajo, el último movimiento, la muñeca cae hacia abajo, de esta manera. Hay algunos ejercicios de espada para coger la habilidad, para soltar la muñeca, para que la muñeca no quede completamente rígida, de esta manera, intentando cortar, por ejemplo, horizontalmente. Cuando llegas a un lado, giras la muñeca y cortas hacia el otro lado, de esta manera. Así. También se puede hacer manteniendo los dedos mirando hacia arriba, así, de esta manera, girando, así. También haciendo círculos con el brazo, sobre todo, y conectando el movimiento con el cuerpo, no solamente el brazo, sino que sea la cintura y el brazo al final, que va girando en todo el movimiento, de esta manera. La otra mano en Tai Chi se coloca de esta manera, juntando los dos dedos y el pulgar. Esto simboliza otra espada. Cuando se hace un movimiento, mantenemos la otra mano con los dos dedos juntos. Cuando estáis haciendo círculos, así, o cuando golpeamos de esta manera, con los dos dedos aquí. ¿Vale? Cuando levantamos el 7 estrellas, de esta manera, los dos dedos apuntan hacia arriba. El inicio de la forma se hace sujetando la espada y colocándola detrás del brazo. De esta manera. De esta manera, sujetas, la coges y la colocas detrás del brazo. Así. Los pies juntos, saludando y comenzando de esta manera. Abrimos los pies para arriba, a la altura de los hombros, giras el brazo y llevas la espada al centro del pecho. El brazo hace un círculo, lo llevamos después hacia la parte superior, damos un paso y apuntamos la dirección, apuntando con los dos dedos hacia adelante, de esta manera. Abriendo los pies,
arriba, girando, la mano la llevamos hacia la nuca, damos un paso apuntando en la dirección. El siguiente movimiento, la espalda se lleva entre medio de los brazos, se da un paso cruzado por delante y abrimos los brazos. Este movimiento se llama la luna, cogiendo la luna entre los brazos, en tres anillos. Después damos un paso, cogemos la espalda y con los pies juntos cortamos hacia abajo. Damos un paso hacia atrás, la punta hacia arriba y llevamos la espalda hacia atrás. Hacemos un giro enérgico para dar la vuelta, la mano está protegiendo la parte de las costillas y desde aquí levantamos la pierna en la postura de las siete estrellas. El brazo estirado, no del todo, la espalda paralela al suelo y los dedos aquí. Damos un paso hacia abajo, la punta cayendo y la golondrina roza el agua, un corte lateral hacia un lado. Desde el siguiente movimiento, giramos la espalda, bajamos la mano, damos un paso y cortamos hacia el lado derecho. Giramos la espalda y cortando un paso hacia el lado izquierdo. Siguiente movimiento, la espalda hace un juego hacia abajo, hace un juego hacia abajo, sube para arriba, ¿vale? Un círculo, un círculo, la espalda sube hacia arriba, damos un paso y miramos hacia abajo. El dragón explora el océano. Paso hacia atrás, la punta mira hacia arriba, abrazando la luna, paso y estocada. Otro paso 45 grados, giramos y cambiando el idioma, el cuerpo inclinado. Mirando 45 grados, paso hacia afuera, de nuevo hacia abajo y otro paso estocada hacia arriba. Es el final de la primera sección. La primera sección es hasta aquí, lo vamos a repetir otra vez desde el principio. Damos un paso, subiendo. Giro, damos un paso, cortando hacia el otro lado, me muevo hacia atrás para que tengas espacio, los brazos bajan, subiendo juntando pies y caemos hacia abajo, de nuevo paso hacia atrás, estocada. Voy a realizar el movimiento mirando de espaldas, para que puedas seguirlo. Damos un paso abriendo, subimos los brazos hacia arriba, girando el brazo derecho, hacemos un círculo, llevamos la mano hacia la nuca, cepillando y apuntando la dirección. Abrazando la luna en tres anillos, los brazos, de nuevo otro paso, sujetamos y cortando hacia adelante. Paso hacia atrás, levantando, la golondrina corta hacia un lado, bajamos la mano, a desfensa hacia el lado derecho. Giro, defensa hacia el lado izquierdo. Me muevo hacia atrás,
otra vez, vengo hacia atrás, ¿eh? Aquí, bajamos, subiendo, un paso, explorando, abrazando la luna. Fin de la primera sección.